Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das hoy de la vida. Tu palabra dice que tomemos la armadura tuya para que retrocedan en tu nombre, Jesús, todas las artimañas del diablo. Hoy, amado Dios, queremos pedirte de todo corazón misericordia, misericordia por nuestras vidas que a veces confusas piensan en lo que no deben de pensar. Hoy te suplicamos de todo corazón que en este instante tu presencia empiece a tocar, a redarguir, a inmiscuirse en los corazones que han colocado una fachada por fuera para camuflar, Señor, las ganas que sienten de no continuar, de no seguir. Hoy queremos, Señor bendito Dios, levantar en este instante una oración poderosa en tu nombre, Cristo Jesús, a favor de los que no quieren seguir caminando en esta vida. Hoy te pedimos por aquel familiar, ser querido y persona que conocemos, que tú sabes que nos está diciendo hace rato, nos estás avisando con señales que esa persona está pasando por un momento muy difícil, que ese problema por el cual sonríe a veces para camuflarlo, lo está destruyendo por dentro, que lo está condenando, que lo está llevando a rincones de oscuridad donde no ve la salida. Hoy te pedimos, Dios Padre Todopoderoso, que en este instante le hables a aquella persona que se encuentra con esta oración donde quiera que esté y tú le estás diciendo: hijo, hija, no estás solo, no estás sola, yo estoy contigo, te estoy hablando, pero no me prestas atención. Te lo he dicho a través de personas, de momentos, de circunstancias, que no estás solo, que saldremos de esta, que mi mano te sostiene. No te alejes más, hijo e hija mía, yo te levanto hoy y te estoy diciendo: la muerte no es la salida. Satanás apareció para destruir, para matar, para acabar, para robar, pero el Hijo de Dios aparece en ese instante para deshacer toda obra del diablo. Y decretamos en tu nombre, Jesucristo, que todo demonio de suicidio, de muerte, tristeza, depresión, ahora mismo cae, Señor. Atamos, ligamos y reprendemos todo espíritu inmundo en las personas, en los aires, en la atmósfera, todo plan diabólico y satánico que quiera seguir deprimiendo, acabando, destruyendo las mentes, el alma, los sentimientos, el corazón, trayendo desesperanza, tristeza, agonía. En el nombre tuyo, Jesús, echamos fuera, fuera en tu nombre, Cristo Jesús, de las vidas de Cali, de Colombia, donde quiera que llegue este sonido, echamos fuera, Señor, ese sentimiento de tristeza, de soledad. Declaramos que esas lágrimas que en este momento caen por muchos rostros es tu señal de que nos estás liberando, que está saliendo de adentro el dolor, la agonía. Y tu palabra dice que cada lágrima tú la recoges en tu redoma. Y que toda lágrima, Señor, lo que hemos sembrado con lágrimas, lo que nos ha causado tristeza, lo que nos ha hecho pensar en la muerte, tú lo cambiarás por gozo. Que hoy habrá una señal de esperanza, que hoy habrá un milagro, Dios Santo y Poderoso, una palabra, una señal que tú, Señor, nos estás escuchando y que tú nos dices no a la muerte, sí a mí, que eres la vida. Hoy abrimos la puerta de nuestro corazón y te pedimos que entres en nuestra vida y que hagas con nosotros como tú quieras. Ayúdanos a entender tu proceso, tu tiempo, que no a nuestra manera, sino a la tuya, Señor. Compasión, misericordia, amor, ternura en este instante. El abrazo tuyo, amado Rey, en tu nombre, Jesús. Amén y amén.